Mami, ¿a mí me quieres? Claro que sí, hijito, te quiero. Anda, vete para arriba en los carneros, yo voy a ir en manta. Ya, mami. Ay, la lluvia también ya está más fuerte. ¡Alala! Chúpate música, que mira, mira música. Ay, chupa, pues, chupa. Chupa, pues. Este pato está muerto. Qué gozar de la vida mientras está vivo. Esta vida es pasajera. Pero tú crees que para mí es fácil. Come, come, calientito nomás. Gracias, mami. Tu papá también, ¿dónde estará? Seguro está tomando, ya me tiene cansado. Mami, ¿por qué le tienes cólera a mi papá? Usted está matando en su favor, ahora come. Yo amo a mi familia, los amo, sobre todo a mi hijito, Pablito. Mi esposa no me quiere, no me quiere mi esposa. No me quiere mi esposa. Ay, déjala.
hace que se vaya. Tío, ¿qué pasa? ¿Me has hecho todo? Chumelo, disculpa. Tío, hace que se vaya. Dionisio. Mamá, mamá, mi papá. No molestes. Dionisio. Dionisio, ¿por qué no me quieres? Papá, estás borracho. ¿Por qué has tomado? Tu bebé. Acuéstate. Tu bebé. Dionisio. ¿Por qué no me quieres? Yo te quiero como nadie. Dionisio. ¿Por qué todos los días vienes borracho, borracho? ¡Ya me cansado! ¡Todos los días vienes borracho! Pa, acuéstate. Pa. ¿Por qué no me quieres? Thank you.
Hijo Pablito, pronto volveré por ti. Voy a juntar plata para llevarte. Yo, Dionisia Santos Huaki, tu mamá. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¡Tu mamá se fue! ¡Tu papá! ¿Dónde se va a ir tu mamá? ¡Mira, ¿ah? Papá, lo que dice! Tu mamá no nos quiere, hijo. Se fue dejándonos. Vamos, tu tío, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás preocupado? Chato, ¿qué pasó? Pasen, pasen, pasen. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué están ahí? ¿Quieres despedir a tu hijo? No, Dionisio nos dejó. ¿Cómo les va a dejar? Se fue. ¿Habrá ido al campo, sí, hierba, sí, o...? Acá está este papel. ¿Qué es esto? Una nota. Él se fue. ¿Qué es? Sí, tío. Mi mamá se fue. No nos quiere. Pero yo los quiero a los dos. Oh, de verdad, ¿eh? Pucha, qué pena, ¿eh? ¿Por qué? Usted te entiendes mucho tomando, ¿eh? Te andas tomando más que a tu familia. Por eso se habrá ido, ¿eh? Y tenías tu casa también. Lo has vendido porque te vas a Lima. ¿Dónde está tu terreno, todo lo que papá nos ha dejado? Yo como he hecho mi casa, todo. Tengo y algo. Pero usted nada, no te preocupes por tus hijos. Pobre tejo, ¿cómo está ahí? Padece duro. Por mi culpa se fue. Ahora recién te das cuenta. Qué pena. Ya, pues, ¿qué van a hacer? Ya, trata de salir adelante con tu hijo. Claro. Ahora, de mientras viene. Tiene que hacer. Vamos a ir a cultivar mi maíz también con mi hijo. ¿A dónde va a ir Chato ya? Ningún sitio va a ir. Chato, ya mi carnet, pues, en vez que yo pagar a la gente, ya yo te pagaré, pues, tu propiedad te daré, ¿ya? Ya, tío. Ya, Chato, vas a cuidar todo el carnero. Ya, tío. En la tarde, ya, tío, ya le voy a decir que va a ser noche, ¿ya? Sí. Bien, nomás, papá, te en la tarde, es que venga. Ya. Ya, vas a cuidar, ¿eh? Ya, Chato. Hola, Chato, miren tus mantos a chancho. Mentirosa. De verdad, mira. ¿No has visto mi burro? No, no lo he visto.
eso te quiero. Mi papito, voy haciendo lunch y voy a sancuchar papa. La leña falta. Voy a sacar poco a poco mi hachita. Yo te he querido, Dionisio. ¡Mi papá! ¡Papi! ¡Papá! ¡Levántate, papá! ¿Por qué me ha ido toda la noche? ¡Me estoy bien preocupado, papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Acuéstate, papá! ¡No nos quede! ¡Acuéstate! ¡Vamos a la cama! Pa. Te quiero. Pa. Hijo. Pa. Te quiero. Pa. Mi mamá, desde que se ha ido, sigues tomando, pa. Tú eres el único que te tengo, pa. Pa, papi. ¿Qué? ¿Voy a hacer vivir agua ya? Ya, pa. ¡Acuéstate, papá! ¡Papá! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué haces esto? ¡Tío, mi papá no se levanta! ¡Creo que está borracho, pues! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasó, Chato? ¿Qué pasó? ¡Mi papá se levanta! ¡No habla! Ahora tu madre, pues. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!
jugando. Ya está frío, ya está frío. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Julián? Julián. Ya se murió, hijo de tu papá. ¿Qué le pasa por borracho? ¡Papá! ¡Julián! ¡No! ¡Solo! ¡Sobrino! ¡Cállate, sobrino! Ya. ¡Sobrino! ¡Papito! ¡Cállate! ¡Papá! ¡No te lo puedo meter! ¡No me dejes solo, papá! ¡Hermano, no me dejes, hermano! ¡Hermano! ¡Ya, Chato, cálmate, Chato! ¡Vamos a avisar a tu tía! ¡Tía! ¿Por qué mi papá no le dejó? ¡No, no, Chato! ¡No está solo, Chato! ¡Hermano! Hermano, todo lo que te pasa por borracho, hermano. ¡Papá! ¡No! ¡Chato! ¡Chato, me salgo! ¡Chato! ¡Papá! Todo lo que te pasa por borracho, Julián. ¡Cálmate, Chato, cálmate! Algún día alguien querido nos dejará. ¡Cálmate! Dejas a tu hijo solo, Julián. Ya, me falta poquito, ya voy a acabar y de ahí voy a pasar ya. Ya, gracias. ¡No, Chato! ¡Ya! Chato, ¿has traído lámpara más? Lámpara más del río. Ya, ahorita empezamos a trabajar. Adiós. Hola, Chato. ¿Qué has dicho, mamá? ¿Qué pasó? Ya no viene ya a tiempo, ¿no? Mi mamá, sí, hace años se iba, pero algún día voy a ir a buscarlo. No pierdo las esperanzas. Si está viva, tarde o temprano vas a encontrar a tu mamá. Eso pienso. Pronto voy a ir ya. Sí. Sí, no te preocupes, vas a encontrar. Ajá. Sí, voy a ir. Ya no me quiero, no. Hola,
Claro que sí, hijito, te quiero. Chato, ¿qué te pasa? ¿Por qué esas lágrimas? Hola. Son cosas que tú no entiendes. ¿Es por tu mamá, cierto? Sí. Mi madre. Son tanto tiempo que no regresa mi madre. ¿Necesitas dinero? Sí, dinero. Yo te puedo ayudar en esto, Chato. ¿Tú me puedes ayudar? Sí. Yo lo hago lo posible para que consigas ese dinero para que vas a buscar a tu mamá. No te entiendo. Es un trabajo simple. Solo entregas el paquete, listo, es todo. ¿Qué te parece? No te entiendo. ¿Cómo me podrías ayudar? Ya, mira, hacemos una cosa. Mañana paso a las 8 por tu casa, ¿está bien? Y te llevo en ese trabajo. ¿Qué te parece? Chata, anímate. Vas a ganar plata. ¿Está bien? Mañana paso a las 8. ¿Aceptas? Mañana te veo. A las 8, no olvides. Hace mucho calor. ¿Cómo te llamas? Pablito. Pero me dicen Chato. ¿Ya lo explicaste al trabajo? Sí, jefe. ¿Sabes, Chato? Este es tu primer día de trabajo. Es algo simple. Solamente vas a entregar un paquete. ¿Listo? Yo te voy a pagar muy bien. No te preocupes. Vamos, yo tengo la mochila.
Es tu responsabilidad. Conoces el trayecto y sabes a quién lo vas a traer. Ten mucho cuidado, por favor. Solo os pido eso. Tengan bastante, bastante cuidado. ¿Me entiendes, Chato? Tranquilo. No te emociones. Te voy a pagar bien. Aunque veo que puedes hacer muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Buena gringo. Sí me gusta. Tranquilo. Vamos. Es tuyo. ¿Sabes qué llevas acá? Llevas algo muy preciado. Escúchame bien. Si pasa esto algo, carajo, yo te voy a matar. Vamos. Póntelo. Por favor, no se demore mucho. La zona está bien cuidada, así que tranquilo nada más. ¿Ok? Toma. Te va a servir mucho. Espero que me vengas sin ninguna novedad. Así es que, vamos. Hagan su trabajo. La mochila. ¿Qué? ¡Oye! ¡Llama al jefe! ¡Lo ha matado el gringo! ¿Qué? ¡Lo ha matado el gringo! ¿Cómo ha pasado esto? ¡Nos han quitado la mochila! ¿Cómo? ¡Lo ha matado el gringo! ¡Carajo! ¿Qué estás hablando? ¡Lo ha matado el gringo! ¡Carajo! ¿Cómo lo han matado? ¡No se han agarrado arriba!
besos no te puedan ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh. Dios. Dios. Ayúdame, Dios. ¿Ha llegado o no ha llegado, mi chato? Las puertas están con seguro. Acá igual con candado. Está con candado. ¿Qué ha pasado? Ya hubiera llegado arriba. ¿Qué habrá pasado? No hay chato. La casa está con candado abajo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo trabajará su hijo de Teushuka? Puede ser de tener, ¿ah? Así se tiene refrigeradora y equipos tiene. Es de tener. Así la gente habla. Dios quisiera que mi sobrino trabaje bien. ¿Ahora la chacra? Buscaremos peón. Ahora para eso plata. Pagaremos. ¿Y arreglar todo eso? Preocupa de mi sobrino. Mi sobrino trabajaba sin pedir nada. Gracias. Thank you.
Tranquilo, tranquilo. Estás en la casa. Te hemos traído. Varios te hemos traído porque te has caído en la plaza vestido de chacayán. ¿Dónde veniste, muchacho? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Chavo. Vamos a traerla ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ya reacciona. No te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar. Porque Dios dijo en su palabra. Hay que ayudar. Vamos a darle un poco de agua para que se tranquilice. Un poquito. Hay que ponerle para que se siente bonito para hacemos poder... Un cuidadito porque está lastimado. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Cuidadito. Me... ¿De dónde viniste? Me están siguiendo. ¿Quién te... Me están siguiendo. ¿Te han perseguido? Me querían matar. ¿Pero por qué? ¿Qué has cometido? ¿Qué has hecho? Quería trabajar para ellos. No pensé que era... Eso. ¿Quiénes te han perseguido? No pensé que era... ¿Te fuiste a la selva? Tienen droga. Me quitaron la mochila. Por eso me querían matar. ¿Pero usted cargaste la droga? Sí. Posiblemente. Bien, amigo. Estamos proporcionando para los zapatos, pantalones. Toma también este polvo. Abrígate. Eso que has pasado una noche. Has pasado momentos difíciles. Porque posiblemente es una mafia. Cuando hacemos contar, si que dijiste, me han comprometido en cargar droga. Yo sé que te van a seguir persiguiendo aquí, mi amigo. Yo te sugiero que viajes a Lima. Bueno, gracias. Lo único que te deseo es, que te quiero decir es que Dios te ama. Dios te necesita y vaya con Dios. Te proporcionaré un centavito de repente porque Dios dice, compártelo. Por cuanto me diste de comer, por cuanto cobijaste al que necesita, entonces será bienvenido. Entonces, este te servirá para que tú vayas a Cerro de Pasco y de Cerro de Pasco vayas a Lima y ahí puedas de repente tratar de escapar de las personas que te persiguen. Gracias. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Me deseo muchos éxitos. Te ayudo, Pamela. Thank you.
estás en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. No tengo nada. ¡Mierda, que te robo un bombo!
ropa. Mi ropa. ¡Señora! ¡Señora! ¿Hay alguien aquí? ¡Señora! ¡Señor! ¡Señora! Señor, buenas tardes. ¡Espera! ¡Ya está loco, cochino! ¡Espera! ¡Carajo! ¡Loco, cochino! ¡Aquí no vienen a robar acá, chancho, no! ¡Espera! ¡Ya está loco!
Señor, un poco por el aviso. ¿Usted tiene alguna experiencia en costura? No, pero puedo hacer todo lo posible, señor. Por favor, te lo suplico. Por favor, señor, por amor de Dios. Gracias, gracias. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh, eh! ¡Se lo debe estar acá! ¡Que vaya a la calle! ¡No, a la calle, señor! ¡A la calle! ¡Baño, baño, baño! ¡No! ¡No hay ningún permiso acá! ¡No, no, no, no! ¡Se lo debe estar a la calle! ¡No, no hay ningún permiso que usted vaya a la calle! ¡Ey, déjalo pasar! ¿Qué pasa? ¡Te estaba dando trato! ¿Qué haces tú por acá? Por la visa he venido, pobre señor. Quiero trabajar yo. Necesito trabajar, yo no tengo dónde ir. ¿Tú vas a trabajar de esa manera? ¿O sea, con esa ropa? Ya perdí mi ropa, se han robado mi ropa. Por favor, te lo explico, por favor. ¿Tú sabes qué es eso? Papel higiénico. ¿Y esto? Parlante, señor. Por favor, no, te lo suplico, señor. Pasa, pasa. ¿Por qué andas así? Yo te veo que hablas bien. Es una historia bien larga. He venido de provincia. No tengo nadie conocido acá. Nadie me hace caso. Por eso necesito trabajar. Un favor, te lo suplico. Por favor. ¿Qué? O sea, ¿tú no tienes familia acá? No tengo a nadie, señor, acá. Por este lo suplico, por favor. Pero tú no puedes trabajar así. A ver, voy a buscar algo para que tú te cambies de ropa. ¡Nachi! Sí. ¿Tú has visto dónde ha dejado el técnico su ropa? Sí. Tráeme, por favor. Enséñale todo lo que es habilitado. Ven para acá. Bien. Hay para pasar hilos. Son diferentes colores de hilos. Para que dicen topo, pasacero, rojo, fucsia, cobalto. También a veces te van a mandar a cortar. También te van a mandar a sacar cinta, sacar reemplazo. Ay. Tiene que ser rápido.
¡Ay, pasa Milo! Milo rojo, pasa allá, Milo. Ya. Milo blanco. ¡Vas a ver la cinta! ¡La cinta! ¡Rápido, rápido! Mira la hora, ya la gente ya está trabajando ya. Mira la luz toda prendida, le ha dejado. ¿No? En una cantina y de conocido, en una cantina y de conocido, tomando cerveza yo me emborrachado, tomando cerveza yo me emborrachado. Ahora me va a conocer quién soy yo, esa bruja. Ahora me va a conocer quién soy yo con mi madre. Ahora más tanto, ¿sí?
¿Por qué no me abre la puerta? Estoy buscando la ropa. Carajo, y la comida. Quiero que me sirva la comida. Estoy lavando tus camisas. ¿Qué estoy lavando tú? Sí. Quiero comer, carajo. Un imbécil, maldita sea. Estoy cansado de ti. Estoy cansado de ti, maldita sea. Estoy aburrido. Estoy hastiado, maldita sea. Me casé contigo. Mi madre tenía razón. Eres un imbécil, maldita sea. Me voy en horror a seguir chupando a la calle. No puedo dormir. Te puedo sentir. Toda la vida me pega. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Bendito. Vecino. Hola, vecino, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasó, vecinita? Ay, vecino, problemas, vecino. Vecina, anoche me escuchó bastante fuerte la discusión, vecina. Todos los días, vecino. Vecinita, ¿qué pasó, vecina? Problemas con sola, mi esposo, no tiene vecino. ¿No hay nadie quien esté a su lado, vecinita? No, pues, vecino. Vecina, pero si usted lo va a seguir así, esto va a durar, esto puede pasar muchas cosas malas. ¿No cree sí, usted? Pues, vecino, pero ¿qué se puede hacer, pues, vecino? Ay, vecina, usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, usted sabe que yo leo la Biblia, ¿sí? Sí. Acá hay una Biblia en la cual habla de lo que usted está pasando ahorita. Acá habla que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. Bien, ¿eso significa que usted ya no lo puede manejar? Porque la situación se está desplayando continuamente. ¿Qué pasó, vecinito? Ay, Dios mío, no sé, pues, vecino. Dios mío, de repente digo, me estará castigando Dios por lo que... Pero Dios nunca castiga con cosas malas. ¿Qué no, pasó? No, es que he dejado un hijito de 10 añitos en, allá en Cerro de Pascua, vecino. ¿Y eso es lo que le está preocupando? Sí, vecino, bastante. Sí. Ay, vecina. Mire, el domingo tengo una reunión. Y estoy seguro que si usted va... le va a ayudar bastante. Ya, vecino. Y hay hermanas también que les puede ayudar para conversar, hablar. ¿Qué le parece si yo le invito el día domingo y yo vengo a recogerle? Ya, le vecino. Dejo esta Biblia. Ya, gracias. Espero que usted la lea. El día domingo yo la visito a las 9. Ya, vecino. Nos vamos a la congreso. Ya, gracias. Cuídate, vecinita, ¿ya? Ya, vecino. Estamos viendo, gracias. Ya. Ya, pobrecita, gracias. Me viste a mí cuando nadie me amaste a mí, cuando nadie me amó. ¡Eso! Bueno, vecino, ¿qué pasó anoche, vecinito? ¿Por qué, vecino? Veo la bronca que ha habido, todas esas cosas. Vecino, vecino, son problemas de casa, problemas internos que yo tengo con mi pareja. Pero a usted qué le interesa, vecino, usted parece chismoso, no fastidie, hombre. Señor, usted está trabajando todo el tiempo con nosotros. Yo tengo entendido que tú tienes un buen desenvolvimiento del trabajo y tienes capacidad para mucho más, ¿no? Entonces, yo tenía pensado algo para ti, para poder darte una responsabilidad en el taller, ¿no? Que tú te quedas encargado como encargado general de toda la producción de la mercadería en todas las áreas que nosotros tenemos, ¿no? Empezando desde diseño, producción, corte, estampado y acabado. Yo tenía pensado quedar contigo, por eso
te mandé a llamar a este chat. No sé al respecto cuál será tu respuesta, porque en realidad necesito una persona de confianza y que tenga las ganas de trabajar así como tú la tienes, ¿no? Muchas gracias, don Andrés. No me lo esperaba eso, que usted tiene toda la confianza hacia mí. Acepto encargarme de todo en general y haré todo lo posible con lo que pueda. Y ten mi palabra, don Andrés. Hola, Yola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿Ya llegó Elio? Todavía no llega, pero ¿quieres esperarlo? Oh, sí, tengo que esperar. Pasa. Gracias. Hoy día es un encuentro. Sí, amiga, como de siempre. Sí, te felicito, es un buen partido para ti. Sí, amiga, gracias, gracias. Te lo mereces. Gracias. Mi amor. Hola, mi amor, ya estaba esperando. ¿Por qué no te he visto? No, mi amor, no te he visto. Yo tenía que ingresar, por eso empecé a correr. Ay, qué bueno, entonces, ya, estamos acá. Este es para ti. Muchas gracias, siempre romántico, mi amor. Sí. Cuánto te amo, mi vida sin ti no tiene sentido, ¿verdad que sí? Ay, yo también te amo. Pero contigo mi vida cambia. Señora Yola. Sí, señor Elio, buenos por días. Por favor, lo de siempre. Mi amor, un pancito vas a tomar. Ay, pero tan temprano vamos a tomar. Por la calor que está haciendo, tú sabes, tú me entiendes. Mira, pero un pancito, nada más. Claro. Un pancito. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentas? Ay, todo bien. Pero ahora te voy a decir, estoy trabajando. ¿Sí? Sí. Qué buena noticia. ¿Cuál es la fiesta, señor Elio? Bueno, la vida está en alegre, en fiestas a cada rato. Y como siempre, estamos en mi vida, la verdad. Los dos hacen una bonita pareja. ¿Sí? Gracias, señora Yolita. Ya ves, mi amor. ¿Ya sí, yo tenía razón? Ay, sí, mi amor, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tu vida? Bueno, como siempre, trabajando ahí con los negocios. Ya va. Ah, eras tú. ¿Quién más va a ser? Oye, carajo, quiero hablar contigo. ¿Y ahora qué cosa he hecho? ¿Por qué mierda tienes que estar comentando con los vecinos nuestros problemas? ¿Qué he hecho? ¿Qué hubo que he hecho? ¿Le has contado a los vecinos todo lo que está pasando? Ahorita me está llamando la atención. ¿Ah? Yo no sé de lo que me estás hablando. ¡Carajo, de todo te quejas! ¡Eres un idiota! ¡Mira, me pegas! ¿Por qué tienes que estar comentando? Yo no dije. ¿Qué tiene que ver los vecinos con todos estos problemas? ¿Sabes una cosa? Que sea la última vez. Porque la otra no respondo. ¿Me entiendes? ¡No respondo! Y que sea la última vez, carajo. ¡Que sea la última vez! No hay problemas en mi casa. Todos los días lo mismo, carajo. ¿No puedes cocinar otra cosa? No hay otra cosa para hacer. Bueno, refresco, pues. Lo que hay come, pues. Refresco, por lo menos. Ya, bueno, te voy a dar. ¡Pero apúrate! Espérese, me siento mal. Mi cadera me duele. Claro, de tanto caminar te va a golpe. Ay, de tanto caminar. Tú no sabes considerar a uno. Ya, toma, ahí está. A la vida. ¿Qué es de Toño? Ya viene, ya ha salido un rato. ¿A dónde se fue? A la calle, ya. A ese muchacho tú no controlas. ¿Quién es mi madre? ¿Ya ves? Yes. ¿Ya ves lo que es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Tú tienes la chica? ¡Algo chivo, no! ¡Esto es papá! ¡Ni tan sea! Mejor que se vayas, borracho. Nachi, ¿cuál es el corte de Begonia de Alina, no? Begonia, Alina, Dalila, Meche, todo caso ya están los 11 modelos. Ah, ya muy bien, muy bien. Sí, ya está acomodada ya. Con eso ya completa
Se ha ido a la calle. Como siempre, él para en la calle, no para acá. Como siempre. Mamita, ¿qué me siento, mamita? Hijo. Un tiempo me dijiste que yo tenía un hermano. Sí, hijo, tienes un hermano. Tu hermano ya debe estar joven. ¿Y por qué lo dejaste? Porque no tenía plata. ¿Cómo darle? ¿Cómo educarle? Y me vine para acá, para Lima. Sabe Dios cómo estará mi hermano. Ay, hijo, tu hermano debe estar sufriendo. Y eso es lo que a mí me da pena. ¿Nunca has pensado buscarme, mami? Sí, hijo, sí. Pero el problema es que con el borracho de tu padre no puedo ni juntar plata para poder ir. A mí me gustaría conocer a mi hermano. Pues que siempre quería tener un hermano. Ay, hijo, yo cuánto quisiera que estés junto con tu hermano. Mamita, hijo. Te prometo ya no comer. Perdóname si algún día te falta el respeto. Ay, hijo, yo quisiera eso, hijo. Perdóname. Ya, hijo. Ya, hijo, no te preocupes. Maestro. Sí, amigo. Buenos días. ¿Cómo ¿De dónde usted? Viene, maestro? Yo soy chacayano. Chacayán, allá. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué no? Porque yo estoy buscando a mi sobrino. Mi sobrino se ha desaparecido hace 3 años. ¿Hace 3 años? Sí, pues. ¿Más o menos la estatura cómo era? Más o menos a tu porte, un poco bajo, un poco gordo. ¿Gordito? Chato, sí. En esos tiempos, ha aparecido en Chacayán un joven agredido. Entonces mis paisanos estaban acudiendo al respecto a ese jovencito. Más allá yo no lo he visto, mi estimado amigo. Usted puede seguir a la población. Entonces voy a buscar porque estoy preocupado por mi sobrino. Claro, ¿por qué no, pues, papá? Ya, maestro, gracias. Continúa, por el dato. ¿Ya? Con gracias. Permiso, amigo. ¿Nada? Nada, hija. ¿Dónde estará mi chato? Pero me he encontrado con un chacayano que me ha dicho hace 3 años apareció un chato maltratado. O sea, ahí tengo que ir a averiguar. Ahorita tengo que ir a Chacayán. Ah, toda la vida, sí. Hace 3 años, sí, ya se debe escuchar cosas malas. Ya estará bien, estará trabajando. ¿Qué problema, Dios? Por gusto, pero el tiempo andando ahí. Habiendo para trabajar, hacer chaca, todo. Nada, no te importa. Chato, chato, toda la vida. Camino por las calles y la gente a mí me mira mal, porque yo tengo una vida especial. Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar, pues ahora yo me alegro, tengo vida especial. Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado, resucitó al tercer día y tú parado. Mira, hermano, ponte atento, te calla de calentar tu asiento. Vámonos, decídete a alabar al Señor. Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado, resucitó al tercer día y tú parado. Mira, hermano, ponte atento, te calla de calentar tu asiento. Vámonos, decídete a alabar. Vida, 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 lo que tanto buscaba yo.
tratando de vivir. ¿Qué tal? ¿Cansado? Cansado, maestro. ¿Todos los días vienes acá? Sí, dos veces a la semana vengo a hacer deporte acá. Ay, ¿ya te has acostumbrado ya, pe? Sí, pues, sí, yo como provinciano, pucha, que allá en provincia se anda pues de chacra en chacra. ¿De dónde? Yo soy de Cerro de Pasco, una provincia, Daniel Alcides Carrión. Ah, ahí se siembra papa. ¿Toda por la familia está ahí, pe? No, mi familia, pues, mi papá ha fallecido cuando yo tenía 10 años. ¿Y tu mamá? Mi mamá, antes que falleciera, mi papá en una noche salió de mi casa y hasta ahora sin retorno. ¿Cuánto tiempo ya? Ya son 20 años ya. ¿Acá en Lima estará, pe? Sí, debe estar acá porque antes ella me decía que acá en Lima progresan la gente, acá hay futuro, pues me imagino que está acá y ahora pienso buscarle y presiento en mi corazón que sí lo voy a encontrar. O sea, tú ahorita no sabes nada de ella, dónde está, está, nada. Ah, caramba. ¿Y cómo se llama ella? Mi mamá se llama Dionisia Santos Huaki. Dionisia. Oye, así es. Yo tengo una vecina al lado de mi casa, ahí al costadito nomás, que se llama Dionisia, pero no sé de dónde es, no sé su apellido. Ella tiene su esposo, su hijo, un jovencito ya. Ya. Y no sé, maestro, un favor, no sé si podrías averiguármelo. No, claro, ¿sí? Por supuesto. Dionisia Huaco, dice, ¿no? No, Santos. Dionisia Santos. Santos Huaki. Oye, ya, pues, yo voy a averiguarme cómo se llama, uh-huh. Y te llamo, yo soy Arturo Montoya. Ya, mucho gusto. Cuenta conmigo. Ya, pues, ya, yo voy. Préstame su lapicerito. Ya. Bessie, buenas. Hola, vecina. Una preguntita. Sí, vecina. ¿Cuál es su nombre? De Dionisia Santos Huaki, vecino. Ah, ¿y de tu hijo? De mi hijo es Pablito Paredes Santos. ¿Hace cuánto tiempo? ¿20 años? Creo, hace, ¿no? 20 años. ¿Hace 20 años? Sí. Ay. Uh-huh. ¿Y de qué parte de Cerro de Pasco? En Chango, este vecino. ¿Chango? Ya, sí. Ya, vecinita, ya. Eso no más quería saber. Ya, vecino. Ya, viendo, ya. Gracias, chao, vecino. Vecinita. Ya, vecino, ya. Hola, Tracy, buenos días. Pablo, ¿cómo está? Aquí avanzando los modelos que tenemos que presentar para esta semana. Tenemos 10 modelos para la producción de esta semana. Estos son ahorita que están en tendencia, uh-huh. Parte de la colección. Tenemos el modelo multiagujas, uh-huh. Tenemos los ponchos, tenemos el encaje con gasa, que generalmente ahorita nos están pidiendo los clientes por la temporada de verano. Luis se está encargando de desarrollar los moldes. Y solamente falta producirlo. Ya está el molde, ya está el desarrollo del modelo. Qué bien, qué bien. Muy bien. Entonces, con la producción hay que avanzar ya. Estamos avanzando. Ya. Ok. Entonces, mañana tenemos otro modelo más que vamos a sacar ya. Sí, tenemos más modelos que son como 10 para la siguiente semana. Y si usted desea anticipar, adelantamos. Ya. Ok. Listo. Yo tengo una vecina al lado de mi casa, ahí al costadito nomás, que se llama Dionisia. Pero no sé de dónde es, no sé su apellido. Ella tiene su esposo, su hijo, un jovencito ya. ¿Aló? ¿Arturo? Sí, soy yo, Arturo Montoya. Oye, Pablito, dime una cosa.
¿Tu mamá se llama Dionisia Santos Huaki? Sí. Oye, ¿y tú eres Pablito Paredes Santos? Sí, sí, sí. Ya, ¿y eres de Chango? Sí, soy de Chango, sí. Pablito, mira, vente ahorita vente, que yo te voy a esperar, mira, del Colegio San Rafael a la mano izquierda, dos cuadritas, hay una tienda. Yo voy a estar ahí. Pero ahorita te vienes. Arturito. ¿Qué tal? Ahí bien. ¿Con el sitio? Sí, mira, por fin llegué. Yo voy a ir a donde encuentro a la señora, lo traigo. Ya, Arturito. Ya, yo lo traigo, tú me esperas. Ya, Arturito. Ya, una vez que lo traiga, ya ustedes conversan. Ya. Ojalá que sea. No te preocupes, vas a ver. Ya, Arturito. Ya, voy. Ya, Arturito. Sí. Bueno, ¿cómo estás, vecino? Ah, vecino. Yo me estoy yéndome para el mercado, vecino. ¿Ah, abajo? Sí, me voy para abajo. ¿Se va a comprar? Vamos, te acompaño. ¿Me acompaña? Sí, vamos. Ay. ¿Y qué se necesita? ¿Cómo va? Ay, pues, como siempre, vecino. ¿Qué pedí? ¿No te pido disculpas de sal? ¿No te he dicho? No, él es así siempre. Siempre es así. O sea que cuando pelea todo, no pasó nada. Igual hasta el día siguiente se levanta y se va. Sí, pues, sí, vecino, que sea así. ¿Y hasta cuándo se puede estar así? Ay, vecino, ya no sé qué voy a hacer, vecino. Oye, vecinita. Sí. Vecina, yo... abajito hay una persona que quiere verlo. ¿A mí, vecino? Sí. ¿Quién será, vecino? Vamos a ver, pero vecina, a lo mejor le conoce a usted. Ah, vecina. Dice que se llama Pablito Paredes Santos. Y es de Chango, vecina. Ahí está, vecina. Él es... Él es vecinita. ¿Chato? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. ¡Chato! Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Perdóname, hijo, todo tanto tiempo que te he dejado. Perdóname. Ya no nos vamos a separar ahora, hijo. Claro que sí, hijo, te quiero. Espera.
¿De dónde metió tanto dinero esto? No podía escapar. Te perdono, madre. Porque te amo, madre. Yo tenía hijo, te quiero mucho. ¿Qué pasa? Tu presencia está aquí.